tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes aquí Ultimátum MX, donde la verdad no puede esperar. El día de hoy traemos información muy variada y sobre todo importante aquí en la capital chiapaneca y alrededor del estado de Chiapas. Le voy a comentar que el día de hoy, durante la mesa de seguridad, en la cual encabeza todos los días el gobernador Escandón Cadenas, resaltó lo siguiente. Bueno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que en las últimas 24 horas se ha mantenido un saldo blanco respecto a homicidios, respecto a delitos de alto impacto. Esto, como bien le comento, en el marco de la mesa de seguridad. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas instruyó a redoblar esfuerzos para continuar garantizando la paz y el orden en el estado de Chiapas. También, derivado a las estrategias de la mesa de seguridad que se implementa también con los distritos en la región, es también esta gran labor que realizan los cuerpos policíacos y, por lo tanto, también son los buenos resultados. Vamos también a información amable, porque también le cuento que se dio a conocer por parte del Instituto Tuxtleco del Arte y la Cultura que se va a llevar a cabo el tercer festival del mundo Zoque. Esto con el afán de poder seguir fomentando la cultura y dar a conocer más la gran riqueza que tiene el mundo Zoque. Estamos contigo, Sergio Hernández. Tú tienes toda la información. Hola, Josué. Muy buenas noches. Efectivamente, como comentas, esta mañana fue presentado el tercer festival cultural del mundo Zoque, denominado el Mequem, el cual tiene el objetivo principal de preservar, fomentar y difundir las tradiciones de las costumbres Zoque. Este festival se va a estar realizando del próximo lunes 25 al viernes 29 de octubre. En dicha presentación se convocó a otros municipios de esta cultura Zoque, de los cuales solo van a participar Copainaná, Coapilla, Ocotepec y obviamente Tuxtla Gutiérrez como sede. Hay un municipio invitado, que en este caso es San Cristóbal de las Casas, y aclarar que este no es Zoque, únicamente es un invitado como tal al evento, a este festival. El director del Instituto de Arte y Cultura de Tuxtla Gutiérrez, Marco Antonio Orozco Suárez, destacó que dentro de estas, del marco de las festividades, le entregarán el joyostock, denominado así, al bastón de mando a cargo de la mayordomía Zoque Tuxtla al presidente municipal, en este caso Carlos Morales Vázquez. Los eventos se van a estar realizando en diversos lugares o sitios, por así decirlos. Uno de ellos es el Rincón del Arte Carlos Frey, también la Calzada de las Personas Ilustres y la Casa de la Cultura Manuel Mier en Iterán, y así también la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero. En estos sitios se va a estar llevando el festival de manera presencial, porque también van a haber eventos que únicamente van a ser a través de las redes sociales oficiales. De esta manera fue presentado este festival y bueno, ya queda todo pues listo para que el próximo lunes dé inicio como tal. Muchas gracias, Sergio, por esta información y sobre todo lo que bien mencionas es con el afán de poder dar a conocer la cultura Zoque y la gran cultura que tenemos aquí en el estado de Chiapas. Muchas gracias, Sergio. De nada, Josué, muy buena noche. Vamos ahora a repasar, ¿por qué no?, también los casos por COVID-19 en el estado de Chiapas. Y afortunadamente le cuento que en las últimas 24 horas no se ha reportado ninguna defunción por esta enfermedad. Son 23 los casos nuevos. Le cuento en dónde están ubicados. Son 8 en Tapachula. Tuxtla Gutiérrez tiene 5, Tuxtla Chico tiene 3, Cintalapa tiene 2, Amatenango, El Valle, Cacahuatán, Frontera, Comalapa, Huixtla y Teopisca tienen solamente un caso más. 10 son hombres y 13 son mujeres. Y respecto también al tema de
al tema del Día de Muertos, que ya pronto se aproxima, le cuento esta historia. En Naucalpan, Estado de México, lamentablemente, bueno, una menor, una joven, perdió la vida, pero quiso hacer una pequeña broma y le salió muy cara. Se quiso vestir de la Llorona con el afán de poder asustar a sus vecinos y pues los vecinos reaccionaron y así fue como le respondieron. Lo que sucedió lamentablemente allá en Naucalpan, Estado de México, y hay que tener también mucho cuidado con el tipo de bromas que se realizan, sobre todo en estas fiestas que se están suscitando. Le voy a contar también respecto al tema de la seguridad aquí en Tuxtla Gutiérrez, y le he comentado que si usted ha de realizar algún retiro, algún depósito o algún pago en cualquier sucursal bancaria, en cualquier tienda de conveniencia, es muy importante que usted realice el pedido para todas las dependencias de seguridad. ¿Por qué le cuento esto? Porque lamentablemente el día de hoy nuevamente fue despojado de $500,000 un cuentaviente saliendo de una sucursal bancaria. Edver Mayorga, buenas tardes. Tú estuviste en el lugar de los hechos. Cuéntanos qué es lo que sucedió. Marque la tecla gato. Bueno, tenemos fallas en la comunicación. También estamos seguros que Edver Mayorga está dándole cobertura a otros espacios. Pero es muy importante lo que le comento. Usted debe de darle seguimiento a esto. Los cuerpos de seguridad, tanto del Estado como del municipio, están al servicio de la ciudadanía. Pero debemos de solicitarlos, debemos pedirlos. Llame al 911 y solicite sus servicios. Nosotros no hacemos eso, es inmoral, es lo que dijo el presidente López Obrador respecto al caso de Rosario Robles. Dijo que no se está llevando a cabo ninguna persecución política, mucho menos venganza. Pues creo que es una decisión del Poder Judicial, de los jueces. De ellos depende. Y por lo que corresponde al Ejecutivo, no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso. Eso es inmoral, es indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad. Y para nosotros, lo más importante es la autoridad moral de parte del Ejecutivo. No hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política. Y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial. Y respecto también a uno de los casos jurídicos más importantes del sexenio, el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el presidente López Obrador, el día de hoy en su conferencia de prensa mañanera, dijo que en este caso no hay impunidad. Se ha criticado, se ha señalado, sin embargo, él sigue insistiendo que no hay impunidad y que es trabajo de la Fiscalía General de la República el poder darle seguimiento a este caso. Se están tardando, sin duda, es evidente. Pero le tengo confianza al fiscal Gertz Manero. ¿Sí platicó con él sobre este caso? No. Yo no hablo de estos
asuntos con el fiscal Gertz Manero ni con el presidente de la Corte. No establecemos esas relaciones por respeto a nuestras competencias. Yo sí hablo con el presidente de la Corte y con Alejandro Gertz Manero, que repito, le tengo confianza, lo considero un hombre recto, íntegro, de asuntos que considero fundamentales, como el caso Ayotzinapa. En eso sí, hablamos y estamos trabajando de manera coordinada para que se aclare lo que sucedió. ¿Confía en que no haya un pacto? ¿Mande? ¿Confía que no haya un pacto de impunidad? Sí, no hay. Hemos recuperado la información, la comunicación con nuestro corresponsal policiaco, Edver Mayorga. Cuéntanos qué sucedió hoy con este atraco cerca del medio millón de pesos, Edver. Buenas tardes. Buenas noches a toda la audiencia que tienes en este momento a través del noticiero de Ultimátum. Pues, ¿qué te puedo decir? Un asalto más en esta semana en la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez. Ya mencionaste, es medio millón de pesos el botín de esta ocasión. Pues está un poco confuso, ya que las autoridades, al arribar y entrevistarse con el afectado, pues este no indicó mucha información, así que se retiró del lugar. Minutos después fue localizado el vehículo de las dos personas, estando dentro de la sucursal bancaria, interceptaron y despojaron de esta cantidad de dinero al sujeto y se dieron a la fuga a bordo de un Dodge Neon color café, el mismo que fue localizado abandonado en la calzada Los Almendros de la colonia Potrero Mirador. Hasta el momento se sigue investigando por parte de las autoridades este robo para esclarecer este hecho. Muchas gracias, Edver, y sobre todo también el llamado de manera reiterante a la población para poder acudir a estos cuerpos policíacos. Si usted ha de retirar o depositar dinero, cual sea la cantidad, es necesario que usted sea acompañado por esos elementos de policía. Muy buenas noches, Edver. O utilizar también lo que es el servicio de la ayuda al cuentaviente, que ya habíamos mencionado ayer también en la transmisión. Un saludo para todos, que estén muy bien. Buenas noches, Edver. Esta es la información, le reitero, y bueno, vamos a otros temas, conmemorando los 200 aniversarios de la fundación de la Secretaría de Marina. El día de hoy, en el Honorable Congreso de la Unión, se develó una placa que conmemora a la Secretaría de Marina. Estas son las imágenes captadas desde San Lázaro. Thank you.
información que le traemos todos los días. Y ya para despedirnos, le dejo estas imágenes que son del presidente López Obrador. Y también hay que recordar que cualquier el ejercicio, sea el que usted realice, es importante calentar antes, durante y después, así como hidratarse para poder evitar este tipo de lesiones, como la que le sucedió al presidente López Obrador al jugar una pequeña partida de béisbol. Sufrió un desgarre. Es importante cuidar de la salud. Yo soy José David Morales y a todos los que usted no ve pero hacen posible, muchas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Ultimátum MX, donde la verdad no puede esperar. A nombre de nuestros reporteros, corresponsales, editores y sobre todo la dirección encabezada por Ahmed Samayoa, muchas gracias por el sintonizar esta casa editorial. Nos vemos hasta mañana. Muy buenas noches. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.